Les quiero hacer una breve historia del dinero. ¿Cómo llegó este a América? Pues llegó de la misma manera que todas las demás cosas, como las enfermedades y las ideas. Pero el dinero ya estaba bien establecido en Europa y viajó hacia los países asiáticos, convirtiéndose en un sistema de intercambio. Pero el oro les daba la seguridad que no les daba el dinero, porque el dinero cambiaba constantemente, pero las monedas acuñadas en plata y oro se podían volver a acuñar y convertir nuevamente en otra forma, con nuevas figuras y valer por sí misma. De manera que el ser humano dependía mucho más del dinero que de su propia habilidad para mantenerse sano e independiente. Considero que la infraestructura actual ha sido dedicada a la transacción del dinero y no al ser humano. Las carreteras y los bienes y servicios obedecen al dinero y no a las personas. Cuando empezaron a encontrar oro en diferentes lugares de América Latina, ya sea México, Perú, Sudamérica o Norteamérica, se establecieron las minas, y en estas minas rápidamente llegaban a venderles absolutamente todo a los trabajadores de las minas. No ganaban más allá del dinero que era la renta y su comida inmediata. No habían escuelas, no había educación, y estos se convertían en centros de trabajo y poco a poco en ciudades. Ciudades como Zacatecas, Querétaro, Pachuca, todas fueron ciudades mineras. Todos los poblados que aquí los españoles y las colonias establecieron tenían que ver con los minerales, no con el ser humano. A los seres humanos se les traía a trabajar, a morir a las minas en aras de simplemente extraer lo más que se pueda hasta agotar la veta que se había encontrado en ese lugar. Esta avaricia es lo que ha creado la infraestructura que tenemos actualmente. ¿Qué sucede cuando se agotan las minas? ¿Qué sucede cuando la planta cierra y ya no hay los trabajos? Todos estos lugares se vuelven espacios fantasmas, como muchas de nuestras ciudades abandonadas. Están dos o tres habitantes esperando que vengan personas que viven en otras partes del mundo porque en su pueblo no hay nada que hacer. No es que no haya nada que hacer, es que nos han habituado a usar el dinero. Entonces, quisiera que como diseñadoras pensáramos seriamente en cuál es la infraestructura que tenemos que crear. Una infraestructura que obedezca las necesidades de los pobladores, de las personas, y no necesariamente del dinero. Cada vez va a ser más sencillo producir nuestra propia energía, nuestra propia electricidad. Esto va a cambiar dramáticamente cómo vivimos.